Bien, 7:24 de la mañana, vamos a escuchar las mil voces que suenan aquí en Mil Cosas a la Vez. Vamos a arrancar por un análisis de los colegas Ernesto Tenemon y Reinaldo Siete Casas sobre el gobierno y también sobre lo que sucedió en relación a Garro. Recuerden que Garro dijo: Messi y Chiqui Tapia le tienen que pedir perdón a los franceses. Después dijo que él no había dicho eso, cuando el Gordo Dan, uno de los tuiteros que responde a la órbita de Santiago Caputo, salió a marcarlo, dijo: ¿sabes cómo funciona esto? Rápidamente llegó el despido, como lo había sucedido también con Caragosian, que había sido marcado y había hecho una crítica muy importante del rumbo económico. En este sentido, los colegas lo analizaban de la siguiente manera. Vos ves actitudes en este gobierno que son, no sé, que yo no vi nunca. Después Victoria Villarruel metiendo a Francia en el conflicto. Ninguna potencia colonial nos va a obligar a no decir verdades. ¿Qué verdad se está diciendo? Es muy gracioso que ella piense que esa canción tenga verdades. Sí, Angola colonización portuguesa, por otro lado, ¿no? Por eso no tiene nada que ver con Francia. Angola está ahí porque rima con bola, Rey. Es la vicepresidenta de la nación. Son ignorantes, son estúpidos. Te empezás a preguntar, pero fuera de broma, preguntas que no te hiciste con otros gobiernos. Porque otro gobierno vos le decía, che, esto puede ser corrupto, tenías otro tipo de cuestionamiento con los gobiernos. Si acá empezás a dudar sobre la estabilidad mental, sobre... Es que fuera de joda, Ernesto, ¿te pasó alguna vez? A este nivel no. No, es alucinante lo que está pasando. Mi viejo, no es lo mismo porque no está fusilando a nadie acá, pero la actitud de los tipos que son marcados por el Gordo Dan está bueno, es de un nivel de felpudo. El Gordo Dan dice: ya sabes cómo son las cosas, Julio Garro. Entonces el otro le escribe: desmiento categóricamente haber dicho lo que ya había dicho. Lo rajan y el tipo le agradece a Javier Milei. Bien, ayer hicimos un poquito ese recorrido, ahora lo queríamos repasar para que se entienda un poco esta lógica de llega algo que no le gusta al gobierno y rápidamente te marcan primero los tuiteros, obviamente que esa marca viene ya con el aval de Casa Rosada, de Santiago Caputo, y después rápidamente llega el pedido de renuncia y luego la posterior... el posterior agradecimiento de haber participado en el gobierno, que eso es lo más curioso. Vamos a escuchar algo que cuenta Feynman en relación a lo que hablaban recién los colegas de Radio Con Vos, que tiene que ver con algo que sucedió con el tuit de Victoria Villarruel, que trata de colonialistas a los franceses, a pocos días que Javier Milei visite Francia para los Juegos Olímpicos por una invitación de Macron. Después los temas del presidente y los viajes lo analizamos en otro momento, pero lo cierto es que va a viajar al lugar a donde Victoria Villarruel les dice colonialistas a través de su cuenta de Twitter. Bueno, acá Feynman ahora cuenta que Karina Milei tuvo que ir a la embajada a pedir perdón por el tuit de Victoria Villarruel. Karina Milei tuvo que juntarse de urgencia en la embajada de Francia para desactivar el conflicto generado por la vicepresidente de la República, Victoria Villarruel. Aparentemente, según mi información, logró solucionarlo, ¿no? O sea, no fue ni la canciller ni ningún otro miembro del gobierno. Tuvo que ir Karina Milei en persona a disculparse a la embajada de Francia en la República Argentina por los dichos de Victoria Villarruel. Me parece que es un dato de conmoción política en el medio de un... El gobierno francés, recién nos contaba Christian Martin, el gobierno francés no tuvo ninguna reacción. No. Pero sí los medios franceses. Bien, vamos a recordar qué es lo que había puesto Victoria Villarruel para que Karina Milei tenga que ir a pedir perdón a la embajada francesa a pocos días de que el presidente Javier Milei viaje con destino a ese país. El tuit de Victoria Villarruel bancando a Enzo Fernández, pero con esta particularidad, dice: Argentina es un país soberano y libre, nunca tuvimos colonias ni ciudadanos de segunda, nunca le impusimos a nadie nuestra forma de vida, pero tampoco vamos a tolerar que lo hagan con nosotros. Argentina se hizo con el sudor y el coraje de los indios, los europeos, los criollos y los negros, como Remedios del Valle, el Sargento Cabral y Bernardo de Monteagudo. Ningún país colonialista nos va a amedrentar por una canción
simulación de cancha ni por decir las verdades que no se quieren admitir. Verdades. Basta de simular indignación y por hipócritas. Enzo, yo te banco. Messi, gracias por todo. Argentina siempre con la frente alta. Viva la argentinidad. Bueno, acá está marcando dos veces que Francia es colonialista. Sí. A pocos días, con el peso que tiene el cargo de vicepresidenta y también hablando de las verdades que dice la canción, dando a entender que todo lo que cantan está avalado, que el propio protagonista de ese cántico, que fue Enzo Fernández, pidió perdón rápidamente porque se dio cuenta que se había ido a la banquina. Y la canción es racista y homofóbica. ¿Será este comentario de Villarruel porque Mbappé fue el único jugador que se paró de mano siendo una estrella mundial en Francia contra la ultraderecha? Es probable. ¿Será por eso que avala la transfobia? ¿Cómo hace ese análisis tan profundo? A mí me parece que no le da. Bueno, vamos a escuchar ahora a Guillermo Francos hablando con Feynman sobre lo que dijo Garro y lo que representa para Javier Milei. Yo creo que tuvo una expresión desafortunada. Si hay algo que el presidente ha valorado públicamente, y creo que los argentinos en general, es lo que ha significado la selección argentina y en particular Leo Messi. Sucedió que un cántico que se generó en la alegría del vestuario después de un triunfo costoso que otra vez nos, nos emocionó a todos, se hicieron una serie de comentarios y ahí el subsecretario hizo una apreciación que al presidente le pareció desafortunada, al presidente y a mucha gente, ¿no? Como que Messi y Tapia tenían que pedir disculpas. Sí, entonces cuando ese episodio tuvo repercusión, a mí el presidente me lo comentó inmediatamente, porque ¿qué está diciendo? ¿No? Me lo dijo rápidamente. ¿Así le dijo? Sí, me dijo, ¿qué está diciendo el subsecretario? Esto no tiene nada que ver con lo que pensamos. Bien, ahí la explicación del jefe de gabinete, Guillermo Francos. Y presten atención, porque ayer compartimos acá una declaración de la diputada Lilia Lemoine, que no se le entendía bien lo que quería explicar, que hablaba de que en el plantel de Francia eran todos de otros países, que en Francia son más blancos que negros. Bueno, fue polémica y por momentos enredada. Bueno, ayer sí. Tuvo una un poquito más polémica. A ver si a ustedes les queda claro polémica. Qué es lo que quiere decir. Sí, presten atención. Me parece fantástico que lo hayan echado. Es un tipo que estaba arrodillándose, se lo veía como estaba a punto de sobarle la quena a alguien. Sí. Yo no quiero un funcionario en el gobierno que vaya a chuparle nada a ninguna potencia extranjera. Porque los que vienen te dicen vende patria, después les parece fenómeno que haya un funcionario diciendo no, los jugadores tienen que disculparse. Sí. ¿Qué? Primero, ningún ciudadano argentino tiene que disculparse con nadie a pedido de un funcionario. Primero totalmente, un individuo privado nada que ver. Un individuo privado hace de su vida lo que quiere. Y totalmente. Si el individuo privado insulta o ofende a un individuo de otro país o otro país, tendría que ver las consecuencias en particular. Es muy bien. Gracioso esto. A primero, sobarle la quena, arrodillado a sobarle la quena. Me encanta el nivel discursivo, ¿no? No es fino, decía Porcel en los 90. La capacidad de recursos para poder expresar lo que querés decir, ¿no? Siendo una representante, alguien elegida. ¿A quién carajo votaron? Discúlpenme. Una pregunta. Me encanta cómo se para en un lugar de soberanía sí. plena ah, sí, total. Un gobierno al cual ella representa que se alinea irrestrictamente con dos estados extranjeros. Por momentos parece que Milei es embajador de otros países referido a nuestro país. Es muy raro esta ambivalencia que hay, ¿no? Por un lado es vamos, un discurso casi patriotero que no tiene que ver con ser patriota o con reconocer la historia. Y por otro lado, se escapan del cántico. Es tan jodido cuando Enzo dice disculpen, perdón, estuvo mal el cántico. Reconocer que es racista y homofóbico. Listo. Y mirá, son valoración positiva, discriminación positiva. Tienen negros porque corren más rápido. Por favor, un curso mínimo. Y en relación a el nivel discursivo que recién lo marcaba Vero, quería hacer esta comparación con los jugadores de la selección, que fueron los que algunos se metieron en ese terreno, que es cierto, banquinearon rápidamente, pidieron perdón. Lilia Lemoine sigue sosteniendo y dice, le estaba por subir la quena. Bueno, es diputada de la Nación. Vamos a escuchar a McAllister para que presten atención por ahí, como muchos políticos deberían tomar nota del nivel discursivo de algunos de los jugadores del seleccionado argentino. Y hay que tener cuidado con lo que uno dice, con lo que uno hace.
Sobre todo en Europa es mucho más sensible que acá, porque acá la realidad es que no somos un país racista, no estamos acostumbrados a hablar tanto de racismo. Sí, es un tópico muy, muy importante. Obviamente Enzo ya pidió las disculpas y explicó lo que pasó. Me parece que no hay mucho más para decir. Lo conocemos a Enzo, sabemos que nunca lo haría con mala intención, sino que es más un cántico que quedó pegado y es más en tono de burla que de otra cosa. Pero bueno, como te digo, hay que tener mucho cuidado y creo que lo más importante es que Enzo salió, pidió las disculpas correspondientes y eso al final hay que valorarlo. Bueno, es un tópico, dice, importante, hay que prestarle atención, no es una cuestión de que sea racista el jugador, pero obviamente cuando uno canta eso está balando el cántico, pero rápidamente sale a pedir perdón y yo creo que también ahí se termina, o sea, los jugadores ya pidieron perdón, se mandaron un mocazo. Sí. ¿Qué más querés que haga? Pero también bueno, es verdad. Ya pidió ya perdón, está. Es lo que dice, y yo creo que él viviendo en Europa aporta que hay muchos países de Europa que son mucho más racistas que nuestro país, no, así que no somos racistas, pero sí es cierto que en las canchas, bueno, en realidad el canto futbolero lamentablemente es flojo en ese sentido en todos los lugares. Pero se está revisando, yo valoro eso, sí, viste, sí. Que hay muchos jugadores que dicen, che, no, pará, o en algunos lugares no tengo en claro. A fuerza de multa y de suspensiones, bueno, y de prisión en algún caso. Anda a decirle aún, como pasó a un jugador de fútbol de Brasil, anda a decirle mono, como pasó, claro, terminó detenido. Exactamente. Bueno, lo que hace Enzo, que para mí es valorable, es rápidamente sale a pedir perdón. ¿Qué va a hacer? Sí. Si los jugadores de la selección dicen se equivocó, estuvo mal, ya está, claro, pidió perdón. Bueno, listo, creo que se terminó el tema. Me parece que también hay una sobreexageración de la indignación. Lo que es muy loco es que le exigimos mucho más a los jugadores de la selección que a los políticos. Mondino dice la los chinos son todos iguales y suenan dos minutos. Exactamente. Bueno, acá nos indignamos con Mondino, nos indignamos también con la ignorancia de Victoria Villarroel en un cargo importantísimo en nuestro país. Sí. Ahora, reconocer que en la base de todos los cánticos, y en un ratito vas a ver que Maluma también tropezó con la misma piedra, aunque lo niegue, reconocer que hay racismo y homofobia en el fútbol, me parece que es un paso más a cambiar esos cánticos. Competir con un otro no significa ni abatirlo, ni doblegarlo, ni sodomizarlo, ni decirlo descalificadoramente que no merece estar en ese lugar porque viene fenotípicamente de otra línea. Me parece que hay que reconocer que eso está ahí. Porque uno cuando va a las canchas de primera división, ¿qué escuchás? ¿Escuchás eso respecto de quién? De lo boliviano, de lo paraguayo. ¿Qué diferencia tenemos con nuestros países hermanos? ¿Qué nos creemos? ¿Europeizados? ¿Que nos cagaron de un barco? ¿Que tenemos una erudición distinta? Hermano, eso ya pasó. En los 70 el Plan Cóndor también, además de dividir a los países, someterlos e implantar dictaduras, tenía que ver con eso, con despreciarnos para dividirnos. Bien, por eso quería marcar lo que aportaba McAllister, reconociendo el error de su compañero, valorando el pedido de disculpas en relación a lo que decía la diputada Lilia Lemoine, le va, se va la quena, no quiero. Bueno, como que redoblan la apuesta. Sí. La propia Victoria Villarruel, que genera el conflicto con Francia y hace que Karina Milei tenga que salir rápidamente a pedir perdón. En este caso también habló Rodrigo de Paul en Olga sobre los dichos, en realidad el cántico de parte del plantel nacional con Enzo Fernández en primer plano. Uno no analiza tanto la canción de cancha, digo, lo hace más en relación a una chicana. Después se puede entender a gente que haya sufrido el racismo y todo eso y no le guste. Y después creo que hay lugares. Yo creo que si alguna persona o algún compañero denso, como sucedió, se siente ofendida, la manera es llamarlo a él, obvio, no ponerlo en una red social. Okay. Entonces ahí creo que hay un poco de malicia. Bueno, este es otro pensamiento, es el de Rodrigo de Paul. Me quedo mucho más con el de McAllister. Lo que marca acá de Paul es que el compañero de Enzo le podría haber dicho en privado, che, me parece. El compañero de Enzo. Lo que pasa rápidamente es que cuando se canta esa canción, alguien le dice. Un jugador que es compañero de Enzo del Chelsea le avisa al club. Y el club le avisa a FIFA. ¿Qué botón claro, eso? Sí. Bueno, eso es lo que dice. Bueno, lo que pasa es que el chabón de piel negra se siente discriminado y salta
Pero bueno, en vez de ofenderte por las tanto, redes sociales, claro, bueno, en ese sentido estás coincidiendo con De Paul. Y sí. Se lo podría haber dicho en privado. Bueno, eso es lo que surge. Bueno, pero tenía pica de antes. Quería marcar las diferencias entre el nivel discursivo de los jugadores y de Lilia Lemoine. La verdad que sí. Y reconociendo el error de su compañero y admitiendo que estuvo mal, pero no se puede hacer más nada que pedir perdón. A mí me preocupa, para mí no la cantan mal. Estoy alineado con Verónica Castañares. Digo, ¿pagamos cuatro palos del erario público para que una persona salga a pasear sus prejuicios o para que se capacite, que me encantaría, para dar una mirada más elevada y superadora de la situación? Porque de verdad, digo, si todos jugamos a la mesa del VAR y cada uno de nosotros nos calculamos las palabras antes de decirlas, cuando las decimos acá porque queremos transmitir algo, lo mismo debería hacer una funcionaria pública. Parece solemne esto que estamos diciendo. Ay, bueno, cheto. No, pero es poco espontáneo. A una diputada no se le paga para que diga, parece que Garro tenía cara de sobarle la quena a alguien. Hermana, era funcionario de tu gobierno. Mínimo de respeto. Un gramito nada más. De respeto el gramito, no de otra cosa. Alguien que puso Mauricio Macri, hay que decirlo. A Garro lo puso Mauricio Macri. Y también me llamó mucho la atención un tuit uno de los libertarios legisladores bonaerenses, ahora se me fue el ve que nombre. Te olvidás como está como Biden. Lamentablemente. Que pone Mauricio Macri pide funcionarios y pone a gente como Garro, como diciendo, pedí funcionario y pones estos tipos, lo cuestiona así, Agustín Romo. Le marca la cancha, bueno, igual dicen que va a ir otro hombre de Mauricio Macri. Es como el cargo de mayor peso de un puesto a dedo por Mauricio Macri. Macri llegó a subsecretarios, no puso ningún alfil arriba. No puso nadie arriba. Vamos a ver ahora un tuit del presidente Javier Milei hablando del origen de la traición. Y de dos personas, sin dar nombres, pero ahora creo que vamos a interpretar todo lo mismo. Origen de la traición. Uno traicionó porque quería afanarse información confidencial para hacer más rentable la consultora. Para mí está hablando de Fausto Spotorno. El otro lo hizo después de fracasar en imponer su agenda prebendaria. Hay muchos analistas que son muy ingenuos y o intelectualmente muy deshonestos. Para mí habla de las dos salidas que hubo esta semana, Caragosian y Fausto Spotorno. Por otro lado, hubo un comunicado de la Confederación General del Trabajo hablando de salarios, no hubo acuerdo y esto comunicaba la CGT, lo vamos a ver a continuación. Otra vez, SOPA, así titula directamente la CGT, un ofrecimiento empresario que no está a la altura de las circunstancias. En la tarde de hoy, por ayer, asistimos como representantes de los trabajadores a una nueva reunión del Consejo del Salario Mínimo Vital y Móvil con el objetivo de fijar un nuevo salario mínimo que recupere una parte del poder adquisitivo perdido a lo largo de estos meses. Desde la Confederación General del Trabajo buscamos acordar con el sector empresario a los fines de recomponer esta referencia salarial, pero nos encontramos con una inaceptable propuesta que de ningún modo será aceptada por esta central de trabajadores que es la CGT. La inestabilidad social por parte del sector empresario se traduce en los 245.094 pesos que ofrecieron para el mes de julio, 245.000 pesos nada más como salario mínimo, en contraposición con los 480.000 propuestos por los representantes de los trabajadores, que aún 480.000 sigue siendo poco por el nivel de vida que se está alcanzando en la Argentina y por los altos índices de precios. Esperamos que el gobierno nacional no convalide automáticamente esta vergonzosa oferta que pocas soluciones traería a los sectores que más lo necesitan. Esto lo firma la Confederación Federal de el Trabajo el día de ayer, 18 de julio de 2024. Así hemos concluido con este bloque que son las mil voces a la vez aquí en Mil Cosas. Desde Buenos Aires y para todo el mundo, esto que escuchás es Mil Cosas a la vez.